Señoras y señores, Tony Zúcar, que venga para acá Tony Zúcar, que es productor peruano, para presentarse por primera vez. Bienvenido a Puerto Rico. Tony, puedes tomar ahí tu lugar. Entonces vamos a llamar ahora otro de nuestros cantantes invitados a Chero. Sí, señor. Nosotros le decimos de cariño, Mike Stewart. Mike Stewart, señoras y señores, el aplauso. Mike Stewart, bienvenido al Día Nacional de la Salsa. Como siempre, poniéndola durísima. Michael, ¿qué te pareció? Vamos a conversar tú y yo. ¿Escuchaste el duelo? Lo escuché y lo vi desde ahí, de esa esquinita. Estaba ahí. ¿Y quién ganó para ti? Y yo creo que... Ajá. La decisión del público estuvo excelente, porque yo los vi empate, te lo juro. Empate, sí. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Eso para ustedes mismos, para la bolsa. Metieron dura. La pusieron en la China. Sí, se ganaron los cantos ahí con calma. Uno callejero y uno, mira, más fino. Había que hacer tres temas corridos. Sí. Para dejarse sentir bien chévere. ¿Y cuándo vamos a hacer el duelo de Mike Stewart y Canario? Cuando el que diga la gente, que yo lo ponga, yo no quiero. Hace tiempo, yo soy salsero, lo que pasa es que la gente no me deja. ¿No te deja qué? No me deja. ¿Cómo? ¿Te atreves a hacer un duelito, más o menos? Claro. ¿Y con quién te gustaría tú sacar? Con el que traiga cacique, eso a mí no me interesa. Al que venga, todo el mundo sabe que le vuelo la cabeza. Porque tengo yo el galillo, el sentido y la inspiración. Y soy sonero hace tiempo, entiende la dominación. En Z todo el mundo verá un día como yo lo embarato. Pongan que quieran el medio para que vean cómo me destaco. ¡El aplauso! Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, Michael? ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuéntame. Yo traigo a... Bueno, yo no lo traje, lo trajeron ustedes. Ajá. Pero ese es mi hermano del alma. Tuve la bendición y la oportunidad de grabar la canción Será que no me amas, que la hizo Luis Miguel, la hizo los Jackson 5, y la versión más brava que se ha hecho esa canción la hicimos Tony Zúcar, que viene de Perú. ¡Un fuerte aplauso para Tony Zúcar! ¡Mira aquí! Ganador de 2 Grammy de 5 nominaciones. Sí, señor. Bueno, corre bien, seguro que sí. Vale, está Perú aquí apoyando 100%. No, está acompañado de la orquesta del Día Nacional de la Salsa, dirigida por el maestro Luis García, estos grandes músicos. Es el caballo. Pero del Día Nacional, no, eso es una cosa impresionante. Y la tarde está bien coqueta. Hay sol, hay ambiente y hay Día Nacional. Bueno, mi gente, aquí está la orquesta del Día Nacional con el maestro Luis García, Tony Zúcar, y dice así, con Michael Stewart.